Arratxaldeon, ongi etorri maga gozilen prentxorekora, euskarazko galderekin hasiko gea, zerra danguren ete betik, ne zunean, aurrera. Hey, arratxaldeon danoi, arratxaldeon Imanol. Kaixo, arratxaldeon. Hemen dala liga berriz ere bosgarren azuretzat, eta zer eta azteko Bartzelona, eta gainera mesi gabe lehenengo partidua barsak, erronka galanta ez? Nola zaude, nola dago taldea? Bueno, a, a, beti bezala gogotxu, azteko guarekin, pertempo da ja pasada, ja benetako partiduak, eta gainetik han kontra lehen da partida, mesi gabe, e, baina Barze Barcelona, orduan, ba bueno, e, ale oso, oso polita, lehen da azteko, ta, bueno, ta txu, eta bueno, eta gogotxu, ilusio arekin. Eta taldea, zena dut, e, eh, jokatzeko moduan daude, izak jokatzeko moduan dago, Ale zizak ez, e, ikusi ezue, deialdian ez da sartu, e, internua dauka tokatuta, belauneko legamentu internua, ez da asko, gau saiatu da, baina minberak intzegoen, da, bueno, baiz pare utzi egin pentsatzet urrungo asteako egongo dala, eta, bueno, beste guztia, gondo olimpikoak izugarrizko goguarekin, ikusi ezu, e, zer nolako maia eman duten, hasi alde horretatik albiste honak. Nealdetik azkena, Ota amarr urte irabazi gabe, zu bost bidero uste dute dela bertan, irabazi ezinik, bada garaia ez? Bai, e, jokalari bezala empatia lortu nuen, baita da irabazi, naiz eta realakin ez izan, bilarrealekin. Zerraitik ganez, bilar, no? gauzak e, gauza egin behar, zer naiz eta mesi ez egon, izu garrizko taldea dukate, izu garrizko entornadorea, eta beti zaia izaten da nire baina zerraitik ganez bilar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zier, Aitzol sí. Lodrio zola, Euskadi aurrera. Kaixo, Imanol, egunon. hon. E, bueno, azken egunetan, Bartzonaren inguruan sortu den zurrun eta polemikak e, handiak izan dira, azkenean gaur jakin da e, fitxaketak erregistratza lortu dutela. Uste duzu azken egunera bitarteko polemika eta ba, zurrun murru guztiek zuen alde izan daitezkela? Zena, dut, azken, alde, azken egunera arte izan duten jakintasun hori? Keba, ziur si nago, beraile bazakitela azkenean sartu ingoziala. Eta beraile edarki asko prestatu dela e, bilarko partidua. E, izu talea daukate e, esan deten bezala, Messi falta da, Messi desberdina zan, baina izu agrizko talea dukate, oso nak, eta entran hori hon batekin. Bartzelona, beti Bartzelona izango da, eta seguru nik betiko maian ibiliko dela. E, azkena nire aldetik, bueno, merkatu aizteko gainik egun asko falta die, ez dakit taldea itxita daun, irtera gehiago espero dien, fitxaketa gehiago espero dien. Bueno, momentuz gaudenak, e, gaudenak e, gaude, e, ikusi dezue, ba bueno, e, nahiz eta aukera izan hogeita iru sartzeko ez ditutela danak e, sartu, Sartu joituena usten dut mamua onenak dia billarko partida e, aurre egiteko eta bueno, e, alde horretatik daudenak topera daude eta burumakur ba, bueno, reala defenditzeko goguarekin. Ezker gasko. Zuri. Zuri, etzol, pasamos al turno de preguntas en castellano. Oskar Badaio, de marca, adelante. Sí, hola, buenas, Imanol. Ya hemos visto ahora la, la lista que no está Isaac, ya has explicado el tema de la rodilla, bueno, lo, lo puedes explicar por favor también en, en castellano. Y luego tampoco está William José, que había metido goles y parecía ser uno más en pretemporada. Estaba cerca de salir, ha tenido alguna molestia, no cuentas, ¿nos puedes decir la situación de, de William José? Porque le dábamos ya casi por, por hecho. Vale. El tema de, de Alex, eh, hoy ha intentado, eh, bueno, de hecho ha he entrenado pero sigue teniendo molestias ese ligamento interno. Es poca cosa, por eso ya ha entrenado y, y, bueno, y ha hecho el esfuerzo de, de poder intentar eh, llegar para el partido mañana, pero eh, estaba molesto y preferimos bueno, eh, evitar una, una lesión más grave. Entiendo que para la semana que viene debería de estar, de estar bien. Y el tema de, de Willy es una decisión táctica, eh, técnico-táctica, eh, no llevo a los 23, que los podía meter. Eh, entiendo que los que vamos eh, somos los, los, los que mañana mejor vamos a afrontar el partido. Willy está entrenando súper, súper, súper bien. Ah, creo que, que ha hecho una muy buena pretemporada y es una decisión mía para el partido de mañana. Eh, en ese sentido, eh, no penséis que si Willy no, no viaja es porque hay algo por detrás, para nada. Eh, hay una competencia enorme, los jugadores de, del Sanse eh, están apretando mucho y bien. Estoy súper contento porque bueno, esta pretemporada, eh, evidentemente, eh, por las ausencias que hemos tenido, las bajas que hemos tenido, nos, eh, me ha permitido ver a todos esos jugadores del Sunset, tanto a diario como después en los partidos amistosos, y vienen pisando fuerte. Entonces, bueno, es un buen mensaje para todos los del primer equipo. Aquí eh, la competencia, no solo entre los del primer equipo, sino porque los del filial vienen apretando fuerte, va a ser máxima, y, y bueno, y, y es lo que me ha decidido a, a llevar 21 y que, bueno, que se hayan quedado fuera. Modivo Guridi y Willy estando bien. Pasamos a Sierra Jiménez de la Liga. Adelante. Cállese, soy Manuel Arracha al eh, Decías en Euskera que el Barcelona es siempre el Barcelona y que bueno, que siempre es difícil jugar contra ellos, eh, pero hace 30 años que el no batís al Barça en casa en el Camp Nou. ...y yo me planteo si esta es la mejor oportunidad... ...que el equipo está sin Messi... ...y que la Real pues ha demostrado con creces... ...que es un equipo que puede luchar contra... ...cualquiera de los oponentes a los que se enfrenta. Bueno, oportunidad siempre es buena... ...siempre es buena porque es... ...esa la que tienes... ...entonces da igual quien esté... Eh, ...en este sentido... ...falta Messi pero seguramente... ...pues bueno, eh, habrá otros y muy buenos... ...entonces diferentes... ...evidentemente porque Messi solo hay uno pero 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 igual de difícil entonces eh, ocasión eh, siempre son buenas eh, independientemente de lo que pase allí y nosotros eh, vamos con esa intención pero no por el jaleo o por el lío que pueda haber en Barcelona sino porque siempre vamos con la con la misma ilusión que es la de da igual quien, quien tengamos enfrente de salir a, a ganar otra cosa es que si en 30 años no hemos sido capaces, será por algo. Vamos a ver, si, si mañana sale todo redondo, estamos acertados, ellos no tanto, y somos capaces de sacar algo positivo. Miquel Felipe, Babel, adelante. Hecho y Manol, eh, muchos periodistas y aficionados neutrales creen que este equipo está en la forma y creen que pueden aspirar a levantar algún título este año. ¿Cuál crees que es el objetivo a batir en estos primeros partidos y cuál es el objetivo para final de temporada? ¿Cuál es el equipo que está en plena forma? ¿El nuestro? Sí, claro, claro. No, yo creo que todavía nos queda mucho para estar en, en plena forma. De hecho, eh, estoy contento con, el, con la pretemporada de ciertos jugadores y no tan contento con la, con la de algunos otros. Eh, entonces, en este sentido, creo que nos queda mucho para ser el, el equipo que, que yo quiero que, que, que seamos. Eh, evidentemente eh, hemos tenido bajas, lesiones, eh, han faltado, ha faltado gente importante, por eso he dicho que la gran noticia ha sido eh, bueno, eh, el ver a, a, a los jugadores del filial y el nivel que han dado. ¿no? Eh, en este sentido tenemos yo, eh, estoy convencido de que os saco el máximo rendimiento a todos los jugadores y el máximo es sacarles los ojos porque si no este equipo... Eh, no, va, no va a ser capaz de repetir lo que ha hecho estos dos años. Vamos a ver si yo también eh, saco lo mejor de, de mí mismo, saco lo mejor de todos los jugadores, lo mejor del colectivo, para poder eh, darle continuidad a todo lo que hemos logrado estos dos últimos años, estos dos últimos años que es competir y competir además muy bien. Chema Oliden, Ray Buscari, adelante. Guardiola y Manuel, eh, un poco incidiendo en la cuestión que ya se ha abordado y que casi casi era obligada, teniendo en cuenta quién es el rival, eh, el Barcelona sin Bessi, ya lo has dicho, sigue siendo el Barcelona, a pesar de que de alguna manera tiene que repercutir el hecho de que, de que han perdido al mejor jugador del mundo. Eh, por contra, parece que ha recuperado la última hora De Pay. Tenía muchos problemas eh, para, para inscribir algunas fichas y, como parecido especialmente interesado en, en, en recuperar precisamente a su compatriota. ¿Cómo valoras, eh, primero, la, ya has comentado algo respecto a Messi, pero eh, entiendo que, que, que tiene que ser otro Barcelona, otro Barcelona necesariamente. Y segundo, ¿qué puede significar la presencia de De Pay? Es que es otro Barcelona, pero es otro Barcelona que hace muy pocos días ha ganado a la lluvia <laughs> tras cero. Eh, y es un Barcelona que, que va a competir por ganar la liga y que va a por competir por ganar la Champions. No tengáis ninguna duda. ¿Por qué? Porque tiene un plantillón y porque tiene eh, un gran entrenador y porque lo que ha fichado, ha fichado muy bien y porque los jugadores que están subiendo del, del filial, por lo que yo he visto, tienen un nivel altísimo. Entonces, en ese sentido, eh, va a ser otro, otro, bar, otro Barcelona, evidentemente, pero otro Barcelona muy pero que muy potente y competitivo. En ese sentido, creo que no cambia nada, eh, sigue siendo el Barcelona. Eh, creo que, que lo que ha fichado ha fichado muy bien y, y bueno y tiene un, un gran entrenador. Entonces, en ese sentido, creo que no va a variar mucho y, y vamos a, a ver al Barcelona de siempre. José Lorenzo, noticias de Guipúzcoa. Hola, Manuel. Eh, eh, el año pasado el equipo sufrió. Tú nunca lo has, lo has puesto como excusa. Sufrió muchas, muchas eh, lesiones, muchas eh, ausencias. La pretemporada ha empezado casi de la misma manera con, con, con bajas importantes. No sé si estás preocupado. Y de cara a... quedan varios, varias semanas de mercado. No sé si ves necesario reforzar al equipo eh, de cara al, al nuevo objetivo. Bueno, hasta que se cierre, como siempre os digo, no ahora, siempre os lo he dicho, eh, tanto Roberto como sus, eh, sus ayudantes siempre están abiertos a todo, porque, porque somos profesionales y, y nos debemos. Entonces, en ese sentido, hasta el día 31 pueden pasar eh, muchas cosas, eh, incluso que, que venga algún equipo a por algún jugador nuestro. Entonces, eh, tenemos que estar alerta, alerta para todo. Eh, el tema de las lesiones. Eh, me preocupa pues porque no están los que evidentemente han caído lesionados pero ya está eh, solo eso. Eh, una vez ya me conocéis, una vez de que esos jugadores se lesionan y no están, eh, bueno eh, yo no me paro a lamentar y lo que hago es pues bueno eh, aprovechar y, y tirar de otros jugadores. Eh, no es la mejor pretemporada en ese sentido porque, pues, por lo que hemos dicho porque han faltado los Olímpicos porque Nacho eh, ni siquiera pudo hacer un entrenamiento, porque Kevin eh, le pasó lo que le pasó, a eh, Asieri Guevara, aunque no han tenido problemas serios, se ha alargado más de lo debido, eh, bueno, eh, las pequeñas lesiones de Wagner, que no han sido muchas, las de Martín Merkeland, bueno, todo eso eh, hace que la de Matt, eh, que es ya más severa y más grave, eh, la de Carlos, que, que también ya son severas y graves. Bueno, eh, evidentemente eh, no es lo ideal, no es lo que quieres, pero no hay excusas. Eh, es fútbol, es élite, y creo que seguramente si analizamos eh, pretemporadas de los demás equipos, estoy convencido que también han tenido este tipo de, de problemas y de, y de lesiones. Joseba Aituria Sí, Manuel, eh, dos preguntas. Una un poco eh, relacionada también con la, con la posibilidad de fichajes, el no ver hoy a William José. Cuando se lesionó Carlos Fernández, eh, dudábamos entre si el club iba a cambiar un poco la, la decisión de William José o iba a buscar un delantero. Después de ver la convocatoria y escuchando un poco la explicación, la, la sensación que, te, que tengo yo, por lo menos, es que, que quieres un jugador, otro delantero, para, para sustituir a William José. Y luego la segunda pregunta. ¿Cómo están los, los olímpicos y cómo vas a gestionar un poco la, la carga de trabajo que han tenido? ¿Van a ser van a uno más o vas a andar con cuidado en las próximas semanas para que se recuperen del esfuerzo? Vale. Eh, de verdad os digo, ¿vale? Y, creer, y creerlo. Eh, no os llevéis a engaño porque Willy eh, no haya entrado en convocatoria. No hay nada de nada. Es una decisión vale para este partido y mía. ¿Vale? O sea, en ese sentido, eh, no penséis nada más allá. Eh, y en el tema de, de la gestión de Miquel, yo soy de los que piensa ¿vale? que cuando un jugador quiere y está, hay que aprovecharlo. Entonces, yo no tengo dudas de que tanto los dos, Miquel como Martín, evidentemente el que menos vacaciones ha, ha tenido, es Miquel, eh, vamos a tener que gestionarlo. Pero a día de hoy, viniendo de donde vienen, creo que, además porque además ellos quieren, hay que aprovechar el momento. Y creo que ya habrá tiempo de poder gestionar eh, cargas o días de fiesta. Pero cuidado, porque ya le conocéis a Miquel. Y es el primero que cuando no necesita vacaciones y se siente fuerte, eh, va a apretar. Eh, luego estaremos en lo de siempre. Pero creo que nadie tiene la varita mágica de decir, no, es que es mejor que pare y además es mejor que pare una semana, dos, tres o que lo haga cuando venga el parón de la selección o que haya una gestión de cargas. Porque luego no sabemos lo que va a suceder. Habrá que tomar una decisión, pero yo voy a tomar esa decisión eh, hablando con él, eh, hablando evidentemente con los preparadores físicos y con el médico. Luego acertaremos o no. Pero creo que tiene que ser consensuado. Si el jugador necesita esas vacaciones, adelante. Pero igual, y conociéndole a Miquel, me dice que no quiere vacaciones. Y si Miquel no quiere vacaciones y está bien, no tengas dudas de que yo voy a seguir contando por, con él. ¿Por qué? Porque es un jugador diferencial. Ángel López, Mundo Deportivo. Emanuel, eh, ¿cómo estamos? Eh, por lo que te escucho, no, no, no sé si te veo muy contento como, por cómo ha ido la pretemporada, ni, ni tan ilusionado como te esperaba de cara a este partido. No sé si por las lesiones o por lo que has comentado de algunos jugadores relacionados con la pretemporada. Esto por un lado. Y, y por otro, has hablado de objetivos. Eh, es pues la primera vez que estamos contigo, quería que los concretaras. ¿Cuál, cuál es tu objetivo, Manuel, para este, para este año? Bueno, Bienvenido. Hola, Caixa. Pues no, estoy muy ilusionado. Entonces no sé, eh, igual será el tono, igual es la primera rueda de prensa después de mucho tiempo, pero eh, Ángel, estoy muy, pero muy ilusionado. Es más, jugamos contra el Barcelona, primera jornada. Eh, he dicho que no es la mejor pretemporada, ¿por qué? Porque ha habido muchos lesionados y porque no he podido contar con todos los hombres como a mí me hubiera gustado. Y porque no hemos tenido, no hemos podido, no he podido... Eh, dar los minutos que yo entendía que tenían que tener todos para llegar a esta primera jornada, pero nada más lejos que no. Estoy muy contento de la, de la pretemporada, pero evidentemente, eh, como todas las pretemporadas, eh, algunos las aprovechan y otros no. Y en ese sentido, creo que soy sincero. Eh, algunos han hecho una muy buena pretemporada, pero hay otros ciertos jugadores y además se lo he dicho a ellos que no lo han hecho, ¿vale? Entonces, en ese sentido estoy muy contento, ¿vale? porque además, eh, vuelvo a repetir, eh, he dicho que, que además ha venido muy bien, sobre todo para ver el nivel ¿vale? eh, que tienen los jugadores del filial, y a mí eso me hace estar muy ilusionado, porque en un momento dado, eh, si es que los necesito, voy a poder echar mano de ellos. Entonces, en ese sentido, eh, no, estoy muy contento y con muchas ganas, con la misma ilusión que siempre. Si cabe más. ¿Por qué? Porque venimos de hacer dos temporadas, que por cierto, yo y los jugadores las tenemos olvidadas. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Es como empezar de cero, no hemos hecho nada, es una temporada nueva, eh, tenemos la misma ambición o más si cabe que los años anteriores. Y ese es el objetivo, eh, intentar ser igual de competitivos que hemos sido estas dos últimas temporadas. Luego, los partidos, el juego, el estar acertados, el ganar más o menos, nos, nos pondrá a todos en nuestro sitio. Iño ya, Mía, Sí, ahora en valle es ahora vale bueno Manuel, eh, has dicho ya sabemos que eres muy reservado pero ha sido muy rotundo algunas aprovechan la pretemporada y otros no no sé si quieres o si puedes dar nombres de sobre todo quienes no han aprovechado esa pretemporada y otra pregunta al hilo de lo que decía eh, joseba eh, el tema de los eh, internacionales de los que han jugado los juegos olímpicos eh, no has dicho Solo has hablado del tema vacaciones, pero parece que dejas claro que eh, si Mikel está bien, por lo menos mañana va a ser titular. No sé en el caso de Martino o de Merino, pero da la sensación de que incluso los tres podrían ser mañana de la partida, ¿no es que ricaslo. Sí, sí, no, no, eh, no tengáis dudas. Sí, y lo, lo comentaron ellos mismos ayer. Están en perfectas condiciones y vienen de jugar. Seguramente son los tres jugadores que más en forma están. O sea, porque han hecho una pretemporada compitiendo. Son sin duda los tres que mejor están, eh, estoy convencidísimo. Entonces, si, si están en la lista es por algo. Y, y como entenderéis, eh, para que no jueguen Merino, Miquel y Mendy, eh, tienen que tener algún problema, porque estando bien, si no juegan, malo. Malo o bueno, porque es que eso quiere decir que el que, que ha estado trabajando aquí está también muy bien. Entonces, en ese sentido, eh, están los tres perfectos y con, con muchas ganas, con ilusión. Entonces, eh, mañana veréis la alineación. Eh, respecto a lo, de, a lo de que algunos la han aprovechado, pero es que eso pasa en todas las pretemporadas. Hay algunos que trabajan más y otros menos. Hay algunos que cogen el tono físico antes que otros. Y hay algunos que aprovechan mejor la pretemporada que otros. Entonces, en ese sentido, hay algunos eh, que ya tienen ventaja sobre otros. ¿Por qué? Porque han trabajado muy bien y porque han aprovechado la pretemporada. Oscar Badayo, Marca. Sí, Manuel, has, has pasado yo creo que demasiado por alto. En eh, nombre de Leo Messi. Eh, ¿Cuánto pierde el Barcelona y cuánto pierde la Liga sin Messi? Hombre, eh, el, pues mucho, mucho porque seguramente es el, el jugador más desequilibrante en estos momentos de, del mundo, diría, ¿no? Eh, un jugador de, de esa categoría que, que es capaz de, de ganar partidos solos, además partidos importantes. Eh, pues bueno, eh, yo creo que es único. Entonces, la liga va, par va a perder una barbaridad y, evidentemente, el Barcelona. Pero, eh, igualmente que pierde el Barcelona un gran jugador, entiendo que tiene un potencial eh, enorme para jugar de, de otra manera y ser igualmente competitivos. Miguel Felipe Babel. Eh, este jueves. El Comité Técnico de Árbitros dio una charla a los entrenadores sobre las nuevas directrices en las reglas de juego, sobre todo en la interpretación de las manos, pero también eh, dijeron que serán más estrictos con las protestas y el juego brusco. Eh, ¿Qué te parecen las nuevas directrices? Bien, sí, es, es, eh, están bien, pero están bien si, si luego se cumplen y, y las cumplimos todos. Eh, evidentemente, yo soy de los que me gusta que que dejen el contacto, que, que no piten faltitas, que, bueno, que, que sea más un, bueno, un arbitraje eh, de los que se llamaban antes inglés. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, las directrices van por ahí, pero luego hay que cumplirlas. No es fácil, eh, pero no es fácil por, por todo, ¿eh? por, tanto por, por el criterio de ellos. Eh, por, por los jugadores, incluso a veces por, por nosotros, por los entrenadores, porque somos los primeros que, que, que protestamos todo, eh, somos los, los primeros los jugadores que fingen, que, que se tiran, eh, que, 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 que hacen piscinazos, entonces en ese sentido eh, eso todo no ayuda, eh, somos los primeros que cuando hay una falta eh, rodeamos al, a, al árbitro y, y, y tardamos en sacar la falta dos minutos, no hay continuidad. Entonces, en ese sentido, pues bueno, evidentemente tenemos que poner todos de, de nuestra parte. Eh, las directrices eh, son buenas y, y, y las intenciones son buenas. Vamos a ver si, si ayudan. Chimoli, en Euskadi. Y Manolo, un poco eh, volviendo al tema de los objetivos. Mmm... Hasta hace muy poquito tiempo la liga era, era, de alguna forma se disputaba a dos velocidades, la de los dos grandes, con permiso para un tercero a veces, y, las, y el resto. Eh, pero la crisis muy acusada que están sufriendo precisamente los dos grandes, abre la puerta eh, a las posibilidades a otros equipos que están llamando también a la puerta desde hace algún tiempo y que quizás podrían encontrar en esta coyuntura, digamos, su oportunidad. Y en esto, eh, lógicamente, sitúa la real. Yo te, diría, yo te diría, a día de hoy. Eh, que no que yo veo a los sigo viendo a los cuatro de arriba eh, muy muy por encima de, del resto y luego estamos a que, que son para mí pero desde mi punto de vista desde mi humilde opinión que son barcelona real madrid atlético madrid y sevilla luego eh, ahí por detrás estamos villarreal estamos nosotros Está el Valencia, está el Betis, está el Getafe que creo que ha fichado muy bien, está el Celta que creo que también ha, ha hecho un gran equipo, eh, y luego pues, eh, el Atleti eh, y futuras eh, o posibles eh, sorpresas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido creo que los cuatro de arriba, eh, por todo, y, y lo han demostrado estos últimos años, eh, no sé si el año pasado fueron... Eh, 15 puntos de diferencia ¿no? de, del cuarto al quinto. Son muchos puntos eh, y eso es por algo. Eh, pero es que los años anteriores sería similar. Entonces, pues bueno, es verdad que siempre eh, tenemos la ilusión de poder estar eh, cada vez más cerca de, de ellos. Pero es complicado. Vamos a ver, eh, tiene que, que coincidir todo, que nosotros o ese grupo que Estamos ahí al acecho, nos salgan las cosas muy pero que muy bien, que demos un nivel pff, eh, a todos los niveles eh, máximo y que ellos no lo tengan tan, tan bueno. Entonces, sí que habrá seguramente alguna opción de poder estar más cerca de ellos. Sergio Jiménez, la liga. Eh, Buenas, otra vez, Manuel. Eh, yo te quería preguntar eh, por las bajas en el lateral izquierdo. Sobre todo porque bueno se ha rumoreado mucho este verano que Ayer estaba más fuera que dentro del equipo y afrontas el partido eh, especialmente con él, porque Diego Rico y, y el resto están fuera. Entonces, quería preguntarte cómo, cómo ves a Ayen. Bien, ah, es que eh, además eh, es un chaval que, que da igual lo que, los ruidos que pueda, que pueda haber en torno a su, a su figura o al puesto. Es un chaval que entrena eh, al 100%, que, que en ese sentido eh, tiene la cabeza muy, buen, muy bien amueblada y que no le afecta. Y esa es la, la, la mejor noticia. Es un chico que desde el primer día, desde el primer día eh, está a muerte, a full. Y, y además le conozco, entonces como le conozco, eh, no hay ningún problema con Allen. Está totalmente comprometido, ha entrenado de, de maravilla y la verdad es que, que es uno de los jugadores que está además a muy buen nivel. Está pues aquí la rueda de presa, gracias por participar. Racha de